En Avenida Conquija, el 1900, Avenida Conquija y Calle Moreno, el lugar en donde ocurrió este trágico accidente que, bueno, marcó sin ningún lugar a dudas el fin de semana en el que perdió la vida esta joven de 23 años. Nosotros nos encontramos con Martín Araos, que es director de Tránsito y de Transporte del municipio de Yerba Buena, en donde, como bien decías, están planificando la implementación de radares, pero es algo más que se sumaría a todas las otras cosas que ya tienen implementadas aquí en el municipio de Yerba Buena y que ni siquiera esas cosas pueden evitar, ¿no?, que se sigan produciendo este tipo de accidentes, Martín. Así es, así es. El municipio de Yerba Buena, desde que está la gestión del intendente Mariano Campero, ha apostado mucho a todo lo que es la parte de tránsito. Nosotros actualmente somos uno de los pocos municipios o el único que está constantemente haciendo los controles de alcoholemia. Asimismo, también se han incorporado numerosos complejos semaforizados, se sacaron algunos de los lomos de burro que se encontraban sobre Perón, justamente para facilitar la circulación y con la seguridad de los complejos semaforizados. Casi todas las avenidas se encuentran con los nomencladores, los indicadores de máxima velocidad, pero sin embargo tenemos que tener este tipo de tragedias que se van sucediendo. Gracias a Dios no se había registrado anteriormente, hasta la fecha, algo de semejante magnitud, pero que ha generado un impacto bastante grande en la sociedad, sobre todo por la edad de la persona que iba circulando. Volviendo al accidente, Martín, bueno, ya hay novedades acerca del caso, porque tuvo características particulares, ¿no? En el video se veían también otros vehículos circulando. Sí, el caso en sí se encuentra bajo investigación. Nosotros lo que hemos hecho es aportar el tema de las imágenes, las cámaras, porque acá contamos con un domo de cámaras, justamente por eso que se ha podido divisar, o sea, cómo ocurrió el accidente y cuáles son los vehículos involucrados. Obviamente el municipio está incorporando ahora tecnología HD con respecto de las cámaras para poder tener una mejor resolución. ¿Cómo va a funcionar este sistema que ustedes quieren implementar, que es el sistema de radares? Bueno, el sistema de radarización es incorporar una herramienta más. Acá lamentablemente nosotros estamos muy acostumbrados al tema de sanción. Lo que está faltando justamente es que la gente se dé cuenta de que nosotros estamos para prevenir y para salvar vidas. El sistema de radarización es implementar un mecanismo más para evitar este tipo de situaciones. Es para bajar la velocidad tanto en las avenidas como en las rutas. Va a haber un esfuerzo desde la municipalidad para la incorporación de estos elementos y por otro lado se está haciendo, o se está entrando en tratativas con provincia. Justamente estamos hablando con Benjamín Nieva, que es secretario de Transporte de la provincia, para poder, mediante un convenio, trabajar en lo que son rutas provinciales y nacionales con sistemas de radarización. Bueno, sí, lo que está manifestando, ¿no?, Marianita, el entrevistado, sí, es fundamental, ¿no? Porque mientras escuchábamos, mientras vos dialogabas con él, veíamos otra vez las imágenes y son tremendas. O sea, se puede implementar cualquier tipo de herramientas, si está muy bien, como los radares u otras, pero mientras no haya una conciencia por parte del conductor, del peatón, del ciclista, del motociclista, lamentablemente vamos a tener que seguir lamentando estos accidentes. Sí, lamentablemente, o sea, lo que nosotros siempre decimos, o sea, el Estado no puede estar 24 horas sentado como pasajero de quien está conduciendo el vehículo y tratar de informarle qué es lo que tiene que hacer o no. Siempre está, digamos, el tema de la autonomía de voluntad de quien está manejando y de la diligencia que pone en el manejar. Yo particularmente me dedico al tema accidente de tránsito en la parte privada. Y esto se ve a lo largo de la provincia y del país, es una cuestión sociocultural. Sergio, y además como comentaba Carolina y vos en la noticia anterior, la gente, por ejemplo, cuando llega la policía a las fiestas privadas, que sabemos que están prohibidas, se molesta muchísimo. Ahora también cuando los agentes de tránsito, sí, marcan a una infracción, ¿cómo es el comportamiento de la gente? Y generalmente, o sea, hay mucha gente que se comporta bien, pero hay un gran sector también de la población que le molesta en el tema de los controles. Lo vemos generalmente con las alcoholemias, lo vemos en los controles móviles, donde ponen excusas que son hasta ridículas a veces.
Yo creo que está muy marcado el tema de que uno viene a sancionar, y lo que nosotros estamos tratando de hacer con el municipio, que es desde Intendencia, el tema del cambio de paradigma. El agente de tránsito está para prevenir y está para salvar vidas, no para sancionar. La sanción es lo que queda cuando la gente no se hace responsable. Y según esos controles de alcoholemia especialmente, según esos controles de alcoholemia, sí. ¿Qué porcentaje de las personas que a las que se les hace el control da positivo? Da alto el nivel. Claro, más del 0,0, porque es cero la tolerancia. Tolerancia cero, tal cual. Bueno, nosotros lo que tenemos, estamos adheridos a tolerancia cero. Para que tengan una idea, más o menos entre el 10 y el 15% de los que actualmente están con alcoholemia positiva. Se ha bajado mucho los índices desde el momento que se inició con la campaña de alcohol cero en el municipio y se trató de concientizar a la gente. Adicionalmente, nosotros, aparte de la multa, o sea, lo que se hace es la retención del carnet de manejo de acuerdo a la graduación alcohólica entre 3 meses, 6 meses o 1 año. Que eso es como una pena accesoria de la multa, que son bastante grandes. Lo que ahora está estudiando y lo que se está por empezar a implementar también es la obligatoriedad de la gente que sanciona, o sea, es sancionada por alguna multa, que tenga que hacer una escuelita, digamos, o un curso con el tema de educación vial. Ahora, implementar este proyecto de carácter obligatorio. Implementar este proyecto integral que se plantea desde Yerbabuena, ¿cuánto tiempo les puede demorar? ¿Cuáles son los plazos que se manejan? Bueno, con el tema de los plazos, hay algunos plazos que dependen propiamente de nosotros y otros que no. Estamos hablando de por lo menos, o sea, para la implementación, 5 meses, 6 meses. Igual se tiene que continuar, o sea, con toda la campaña que se está haciendo y la reeducación del conductor. Claro. Claro que sí. Bien. Bueno, la verdad que hay un tema, ¿no? De que cambiar, que es una cuestión social, una cuestión conductual que tenemos realmente. Estamos viendo que no tenemos apego, ¿no? A las normas, y eso es un trabajo que, bueno, hay que también realizar. Por otra parte, les cuento, chicos, que Martín está trabajando también en lo que va a ser toda la preparación para la vacunación, ¿no? Aquí en otro de los nodos de vacunación para los adultos mayores. Bueno, ¿cómo va eso? Bueno, justamente estábamos con el subdirector de Tránsito, Nicolás Juárez Dape, y de Transporte, Horacio Barreche, viendo el tema de cómo se va a organizar todo alrededor del autovac para evitar el tema de conflictos, digamos, con los transeúntes. Bueno, está todo, en marcha, ¿no? Así es, en estos momentos justamente están organizando eso.